Amigos de la Tijera Lucha Libre, estamos desde la arena afición de Pachuca Hidalgo con Halcón 78, un triunfo costoso con una descalificación, pero sobre todo volver a reencontrarse con viejos y conocidos rivales. Así es, hoy pensé que debía ser mi lucha más fácil y no fue fácil, la verdad. Estos muchachos, porque al final de cuentas se siguen conservando, siguen dando lo mejor de ellos y creo que fue del agrado de la gente principalmente. Profesor, viejos recuerdos llegaron a esta gran noche de Max Proa. Híjole, donde, pues es que... donde viejos conocidos desde el gimnasio Han Lee, donde se vivieron muchas emociones. Así es, hacemos un análisis de la trayectoria que hemos tenido casi pues al parejo de cada uno de ellos, porque hemos estado en diferentes empresas, hemos regresado, hemos luchado en el extranjero y hoy nos juntamos en una plaza icónica de una gran trayectoria y una gran historia donde revivimos pues todo lo que vivimos y nos hace sentir realmente felices, agradecidos con el público porque seguimos gozando de su aceptación. Profesor, lo dice un público que viene a verlos, que prácticamente se paga el boleto por esta lucha estelar, donde sin importar, lo dice bien, si bien ha pasado el tiempo, pero la calidad y el amor a la lucha libre se mantiene. Así es, por eso te repito una vez más, eternamente agradecido con este público tan valioso. Es un público muy severo, conocedor de toda la vida respecto a la lucha libre y que seguimos contando con su apoyo. Así es que, respetable público, mil gracias. Y pues hasta que Dios nos permite estaremos aquí visitándolos ocasionalmente. Hasta la vista. Muchísimas gracias.